Estos sí son guerreros, pues. El porte nada más. Es tan hermoso. Mira. ¡Uy, qué horror! Sapo, hoy ha salido de caballo, ha salido de perro. ¿Qué más te falta por salir? De perro. Yo solamente quiero felicitar al equipo de la Casa de la Comedia por estos personajotes. Mira, ¿qué vas a saber? El chacalón Mangueta me revivió. Bueno, estamos acá hoy día. Solamente diré que vamos a hacer Troya. Y el día de hoy voy a dar por Troya con... Acá no es el único, porque acá también, no creo, mira, lo trasladamos a Elton. Elton ha trasladado a la época. El cantante de la Alborada, no lo... Pero mira este caballo con cara de perro. Es una cosa pero maravillosa. Pero bueno, acá vamos a otro personaje. Aquí tenemos a nuestro amigo Topito. ¿Cuál es tu personaje, Topito? Tú estás como para la Pasión de Cristo, más o menos, mira. Ahorita estoy viendo negocios. No. Acá tengo otro Topito. Y por acá tenemos a la Chirra y Chantal, que hoy va a ser el papel de Jesucristo, ¿no? Ahora José. Ahora es un rey mago. Menelao. Ah, Menelao. Para mí no es elegancia. Parece San Juan Tadeo. Rico. Estos sí son guerreros, pues. El porte nada más. Es tan hermoso. El porte, el tamaño, las pantorrillas. Este, mira, nada más. Pero acá tenemos a Elton. ¿Cómo así Elton se traslada hacia la época greca? En taxi me traslado. Ahorita, personaje, 3, 2, 1. Ahorita nuestro amigo Luis Carvajal. Por acá tenemos, ¿qué es esto? Coba. Qué rico. Anda, güey. De Troya. Ay, ya, pero mira, ¿qué vas a saber de esto? ¡Mírame! ¡Qué elegante con tus costabas! Acá está nuestro amigo Aquiles. Aquí le voy, aquí le vengo. Aquí les cacho. ¡Qué rico! ¿Qué así se llama? No, fracasamos, es más dado, de verdad. Y me Rikichi. Rikichi, una basura. ¿Te molestó? ¿Qué tal ese caballo? ¿Caballo es? Obvio. Es un caballo, ¿no? Soy un... ¿Qué? Morbo. O Alf. Alf. No hay problema, ¿vale? Y no te sale, cállate. Hey, Poseidón, ¿eres tú Poseidón? ¿Cómo así Poseidón llegó a Troya? Hoy ni yo sé, ¿por qué? Pero así mirándome que me parezco. Pero tú eres Poseidón, ahí no es Poseidón, ¿verdad? El abuelito de Frepap. No, pero ¿por qué? Mire, el señor Carvajal. El guapo, y el más guapo. Se puede vestir hasta de feo y sigue siendo guapo. No, soy la mamá de Luigi. Mamacita. Pero que también mi Jeffer. Elegante, que elegante. Es cuando me saco el casco. No, a lo mejor saca el casco. A ver, ahí aparece. ¡Ah! ¡Qué rico! Supuestamente soy Brad Pitt. ¿Te parezco? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Sí. Vamos. ¿Pero de verdad eso no es? Sí. Jeffer, ¿de verdad? ¿Es necesario? ¿Chipi? Sí. Hoy día tengo la primicia. Hoy día... Calientita. Sí. Salió de su cuarto. Calientita. Y un suri más grande. ¿Está bien ahí? No, sí, ahí. ¡Piedra! ¡Piedra!
¡Vamos a mecharnos! ¡Ah, espera! ¿Por qué pelear? Medio raro actúa Aquiles. Él es Aquiles, lo conozco por el casco. Aquiles, te dolió el pa***. Primera vez que me duele una pa***. ¡Vamos a Troya, tío! ¡Esquívalo! ¡Esquívalo, Aquiles! ¡Es muy bueno! ¡Esquívalo! ¡Aquiles! La sentí cerca. ¡No! ¡Oh, no! ¡No! Acá está nuestro amigo Elton, que hoy va a tener una fermita nueva. ¡No te lo puedo creer! ¿Nos puedes presentar a tu nueva bebita, a tu nueva conquista? Ahí está, primo. ¡No, pero Dios mío, Elton! ¿De dónde me la sacaste? ¡Ape, primo! ¡No le digas de dónde! Cuando hay monedas, ape, primo. No, eso es elegante. Ape, primo, claro. Es, el mundo, es que ya me está saliendo, mi cebeto me están llevando y ya tengo monedas, primo. La losita está ya maturando. Me estoy yendo la losa. No, losa no. ¿Y de ahí lo has traído? Y ahí la, sí, ella es la que vendía el moliente. Pero mira, ¿cómo se llama? Hasta ahorita no me acuerdo su nombre. Pero miren a nuestra amiga Lely Moscoso, miren, nada más. Es una bella dama, ¿eh? Dios mío, qué sexy. ¿No? Lo que me gusta son las lunas de tus lentes. Sí, es para verte mejor, son de medida. Ay, qué gracia, no me digas eso. Para verte mejor, no. ¿Está bien, sí, mami? ¿Cómo? Roger, ¿qué tal? Roger, ¿qué me miras así? ¿Qué pasa, Roger? ¿Qué pasa? No, ¿te pongo nervioso? Ay, no, tacacho, me sigue. Pero a ver, vamos a contarle acá al matador. Matador. No me la estés mirando, pe, por favor, respéteme. ¿Cómo? Por favor, respéteme, pe, por ¿qué, favor? Pero está bonita, pues. No. Respeten a mi amiga. No, pero está bonita. No, no, que ustedes la molestan con doble sentido. Pe. ¿Cómo que con doble sentido? Jamás, señor. Yo, perdón. Y es una chica de casa. ¿De casa? De casecita, dice. Ese bueno. Amiga. ¡Uy, qué horror! Va a cerrar el arco Herrera ya. Va a cerrar el arco Herrera ya. Así pareces una muñeca así de terror. Anabel. Anabel. Me da miedo firme. ¿Y el plátano? ¡Y me lame! ¡Así! Y ahora sapo, porque la va a hacer de perro. Tiene que ponerse guapo, que Luis. Para salir de perro tiene que maquillarse. Nada, tiene que ponerse guapo, o sea, tiene que sacar el maquillaje. Esa bachatita, ¿cómo te excita? Mira cómo lo pones a bracito. La de los infieles. ¡Agadón! ¿Cómo le quita esa canción al señor Jefferson, no? ¿Cómo le prende el alma? ¿A qué bachatero? ¿A qué bachatero es un tipo? Ahí está, ahora, míralo. Ha 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 ha!
¡Ese es el perro inteligente! ¡Acá mi jefa! ¡Mi jefa me ha dicho que todo pasa! ¡Ya pasé! ¡Ya con tu madre! ¡Ya! ¡Escúchame! Vamos a hacer algo bien bonito, mi reina. Si nadie quiere estar contigo, mi amor, ven para acá. Tú quieres que alguien que te quiera y alguien que te ame, ¿verdad? Sí. ¿Sí o no, mi amor? Sí. Escúchame, mi vida. ¿Quieres alguien que te quiera y alguien que te ame? Cierra los ojos, bebé. ¡Neta, me lo juras! Cierra los ojos, bebé. ¡Ni cagado! ¡Me voy a quedar sola! ¡Mamá! ¡Mamá! Ese es verdadero macho porque no ya se, le llamé antes. No se reporta con nadie. Nadie le pregunta. Pobre cosita fea. No, y ¿sabes qué es lo bueno? Que yo le he dicho que yo me he hecho un tatuaje. Que hago un saludito. Me dice, sí, cholo, para que me hagan un tatuaje a mí también. Me dice, como tengo acá a Lucía, quiero borrarme y ponerme otra cosa. Me dice. Sí, pero ¿por qué te quiero borrar ese nombre? Me quiero poner en 3D. ¿Ah? ¿3D? Eres bueno, sapo. Sapo, hoy has salido de caballo, has salido de perro. ¿Qué más te falta por salir? De perro. Vaya, eso explica muchas cosas. Jefe, ¿qué te parece este que está cambiando? No, ese es mi amigo y es uno de los cómicos más guapos. El cual yo sé que muchas mujeres acá, de repente, la persona que ya tiene más de 40 años. Pero tampoco lo tienes así, ¿verdad? No, o sea, ella, la persona de 50 años, sí se debe acordar de la juventud de mi amigo Lica. Claro, en ese tiempo era un niño, pero yo tenía 7 años por ahí, ¿no? 8 años, pero si yo no me acuerdo mucho. Pero la señora, usted ha visto a Luis cuando él estaba en la orquesta Escándalo, era guapísimo, ¿no? Y sigue siendo guapo. Creo que es muy obvio que sí. ¡Oye! ¡Muestren su talento, chica! ¡Buena, Pato!
con palabras. Mordida. ¡Eso! ¡Bravo! Ya, que hable, que hable. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes. Nada, mis compañeros, a la producción, así como la mía, a las personas que se han quedado hasta el día de hasta esta hora, de verdad que muy, muy agradecido. Feliz acá de estar en la Casa de la Comedia también, conociendo muchas personas, haciéndome amigo de muchos, conociendo siempre gente nueva y talentosa también que viene a trabajar aquí a la empresa Ponce Producciones. Agradecer desde la cabeza a John. Y ya, compártelo todo. Y nada, gracias. Son 48 abriles, con 48 años de mucho también trabajo, esfuerzo y dedicación. Y nada, yo también les deseo a ustedes que pasen un bonito día. Y ahora nos quedamos, Bueno, a Michelle lo conozco hace muchísimos años, bastante tiempo, creo que 25, más o menos, se metió en el medio. En realidad es un actor excepcional, lo queremos mucho, con un carácter difícil, complicado, pero la gente que lo conoce a fondo sabe que es una gran persona, es un gran ser humano. Siempre apoyando y aportando al arte, que es lo más importante, y ahora tenerte aquí en la Casa de la Comedia, realmente, creo que para toda la gente y para todo el público es un honor. Te deseamos que pases muchos más años al lado de nosotros y que Dios te proteja y que te dé mucha salud. Amigo Luis Carvajal, a nombre de todos los chicos de la Comedia. ¡Bravo! El besucón. ¡Cumpleaños, Pato! Gracias. En la Casa de la Comedia. Gracias a los ositos. Muchas gracias. Belén. De Mar Michel, feliz cumpleaños, Mar Michel. Muchas gracias, gracias a todos, de verdad. Feliz cumpleaños, gracias. Cámara más aquí en la Casa de la Comedia, salen todos los martes y jueves en la Ponce.